Hola, en este video eh, quiero explicar un poco cómo fue el, el parcial para que puedan corregirlo y practicar, ¿sí? Bien, primero vamos a empezar por la traducción y a medida que vayamos viendo la traducción vamos a ir resolviendo los distintos temas. Eh, teníamos que la traducción dice, a ver vamos a empezar acá, los síntomas de la diabetes tipo 1 incluye, incluyen, la necesidad de urinar con frecuencia, sed, hambre constante, pérdida de peso, cambios de la visión y fatiga. Como está marcado acá, eh, acá tenemos esta es la frase verbal de la oración y sería una frase verbal simple. La segunda, estos síntomas pueden ocurri ocurrir repentinamente. Entonces, acá tenemos may occur. Tenemos un verbo modal y un verbo principal. Luego tenemos los síntomas para la diabetes tipo 2, son generalmente similares a aquellos de la diabetes tipo 1, pero con frecuencia son, están menos marcados o son menos eh, notorios. ¿sí? Acá tenemos por un lado eh, R. ¿Sí? Que es eh, una frase verbal simple. Y algunos eh, eh, marcar, o sea, tenemos are también, ¿sí? O sea, sería otro caso de are. O podría ser, lo consideré bien, eh, una, en un caso que pusieron are marked, ¿sí? Como verbo auxiliar y verbo principal. Esto pueden tomarlo como si fuese un adjetivo o también eh, está bien en ese caso, ¿sí? Vamos a la otra parte. Dice, la diabetes tipo 1 eh, actualmente no puede prevenirse o no puede ser prevenida o no puede evitarse o no puede... Eh, 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 hay varias opciones para, para verlo. En este caso, currently es un adverbio, pero la frase verbal es, y not también es un adverbio, pero podían poner cannot be prevented o can't be prevented. En este hubo muchos errores. Porque en algunos, eh, en varios, eh, varios, estudiantes pusieron be prevented y no, en eso no sería una frase verbal conjugada, estaría en infinitivo simplemente. Así que eh, tendría que ser can o cannot be prevented. En ese caso sería modal auxiliar principal. Um, effective approaches, um, esta palabra approaches la hemos visto como enfoques, ¿sí? Um, entonces los enfoques efectivos, ¿sí? Um, um, podría, um, podría ser, tal vez algunos eh, estaban confundidos con esto, ponían acercamientos, en realidad podían decir también... Eh, Modos de acercarse, en ese caso efectivo, ¿sí? están disponibles eh, para prevenir la diabetes tipo 2 y para prevenir las complicaciones y la muerte prematura que puedan resultar de todos los tipos de diabetes. Entonces, acá tenemos are por tercera vez, can result, verbo modal, verbo principal. La que sigue, estos, o sea, eh, estos enfoques sería incluyen políticas y prácticas a través de todas las poblaciones y eh, dentro de, eh, en, de entornos específicos y de, cita los ejemplos escuela, hogar, lugar de trabajo que contribuyan a una buena salud para todos, tales como ejercitarse regularmente o el ejercicio regular, eh, comer saludablemente o alimentación saludable, evitar eh, eh, fumar o eh, evitar el tabaquismo eh, y controlar la presión sanguínea y los lípidos o el control de la presión eh, sanguínea y los lípidos. Acá tenemos un caso de ING y que es igual al de Eating, Avoiding, Controlling. En estos casos, como dice Sachas, cuando hay una ejemplificación, decimos que es el inicio de la frase, ¿sí? Eh, ahí comienza la enumeración, entonces todos estos casos, digamos, si ponemos en infinitivo, ejercitarse regularmente, eh, comer saludablemente, o podemos usarlos como sustantivos, ¿sí? Pero no, eh, que ahí lo corregí, eh, en los casos que pusieron, ejercitando, evitando, ¿sí? Bien, entonces este caso sería sustantivo núcleo. Lo puse, eh, si lo pusieron así, también lo consideré bien, pero en en específicamente es eh, un caso de eh, inicio de frase, que puede ser infinitivo o sustantivo. Muchos lo pusieron como después de una preposición. Tampoco lo consideré mal, porque por ahí eh, no, no, tenemos, no tiene tanta precisión sobre las clases de palabra, pero as no es una preposición bien Ta eh, también lo, lo, lo consideré bien en ese caso de starting point acá tenemos starting acá tenemos un ing como premodificador de point porque tenemos el punto de partida starting viene del verbo start que quiere decir empezar comenzar eh, y luego tenemos el punto de partida para vivir bien acá sí tenemos ing después de la preposición for entonces, el punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico precoz. Acá tenemos el verbo is. El fácil acceso a, a los diagnósticos básicos, y ejempl ejemplifica tales como la prueba de glucosa en sangre, o sea que es sustantivo núcleo testing, debería estar disponible en eh, entornos de eh, atención primaria de la salud. Ahí tenemos la frase verbal should be, que acá tenemos modal eh, principal. Eh, olvidé decir include y contribute, que esos son eh, frases verbales simples, o sea, son solamente el verbo principal. Los pacientes necesitarán, el will no se traduce, muchos lo pusieron como voluntad, sí, yo ya les había dicho que como sustantivo es voluntad. Pero acá está funcionando como un verbo modal adelante del verbo need, entonces el verbo need se dirá en futuro. Los pacientes necesitarán evaluación por especialistas periódica o tratamiento para las complicaciones. Una serie de intervenciones costo efectivas o económicas ¿sí? pueden mejorar, otra vez tenemos modal principal. A los resultados de los pacientes independientemente del tipo o de qué tipo de diabetes ellos puedan tener. Otra vez, modal principal. O sea, que en el cuadrito de ING nos quedaría así, o oh, este exercising podría considerarlo como un núcleo del bloque, o también eh, no es preposición, pero no, eh, no es preposición más ING pero eh, tiene el mismo tratamiento, que puede ser sustantivo o eh, infinitivo, y bueno, lo tuve en consideración. Y las frases eh, verbales, yo les decía, podía ser que haya tres are o que acá la hayan puesto acá como verbo auxiliar principal, después los verbos include, eh, que está también dos veces, contribute, is. Y modal principal había era la mayoría may occur can result should be will need can improve may have había una sola frase con tres verbos que es cannot be prevented que tenemos modal auxiliar y principal bueno espero que les sirva la explicación que tengan un muy feliz día del estudiante nos vemos la semana que viene muchas gracias